Muy buena tarde a todos nuestros seguidores. Estamos en una sesión más de su portal Ciencia y el Coronavirus. El tema del día de hoy son los virus zoonóticos con potencial pandémico. Y tenemos tres excelentes invitados: la doctora María Isabel Salazar, del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Jesús Torres, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y la doctora Roselena Sarmiento Silva, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que le paso la palabra a la doctora Julia Tagüeña, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, para que les lea los currículums de nuestros ponentes. Adelante, Julia. Gracias, Emiliano. Pues bienvenidos todos una vez más a Conversaciones en vivo con científicos. Los invitamos, como siempre, a que visiten el portal de Ciencia y el Coronavirus que actualizamos continuamente. Viene muy a cuento la plática de hoy sobre virus zoonóticos con potencial pandémico, porque justamente acabo de ver unas entrevistas en un municipio del país donde la gente decía que no creían en el virus. Sí estaban de acuerdo con que había una enfermedad, eso lo tenían claro, pero no en la existencia del virus. Y eso quiere decir que tenemos que hacer una mejor divulgación de la ciencia, que la educación tiene que explicar muy bien cómo la ciencia ve más allá de con los ojos, con lo que podemos ver con nuestra mirada, porque tenemos equipos que nos permite ver lo muy lejano y lo muy pequeño. Entonces, que hoy hablemos de virus en esta conversación me parece muy relevante porque está sobre la mesa esta discusión de que hay mexicanos que creen que los virus no existen. Entonces, yo espero que después de esta conversación quedemos absolutamente convencidos de que ustedes tienen métodos para ver que sí existen. Les voy a dar un breve resumen de la semblanza de cada uno. María Isabel Salazar Sánchez es la jefa del Laboratorio de Virología e Inmunología y profesora de investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, obtuvo la maestría en Ciencias en Genética Molecular y su doctorado en la Universidad Estatal de Colorado en Microbiología, con especialidad en Virología y Biología de Vectores. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Inmunología, a la American Society for Virology y es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Virología. El doctor Jesús Torres es virólogo y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Virología de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el grupo de la doctora Marta Yocupicio Monroy. Sus trabajos más recientes se han enfocado en estudiar la patogénesis de las infecciones por Zika, en particular durante las manifestaciones neurológicas de la infección por Zika, como la microcefalia o la encefalitis. Asimismo, estudia el papel de compuestos antioxidantes sobre la infección por Zika con el fin de encontrar posibles blancos terapéuticos contra las infecciones provocadas por este virus. Finalmente, nuestra tercera participante, la doctora Roselena Sarmiento Silva, es profesora titular de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del UNAM, del Laboratorio de Virología y Departamento de Microbiología e Inmunología, y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es químico, farmacéutico, biólogo, Facultad de Medicina de la UNAM, pero tiene una maestría en Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es doctora en Ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM. Y entre sus líneas de investigación, tiene diversas líneas, pero voy a mencionar unas cuantas: establecimiento del diagnóstico de las enfermedades respiratorias virales de los bovinos, el diseño y la implementación y optimización de una plataforma para la detección y caracterización molecular del genoma completo del virus de la hepatitis E, y en colaboración con el Departamento de Fauna Silvestre, está trabajando con virus en animales silvestres como virus del oeste del Nilo, hantavirus, parvovirus y distemper canino. Es decir, nos queda claro que los virus tienen que existir, porque ustedes tres están absolutamente formados en virología. Y sin más, le paso la palabra a Emiliano Casani, del Foro Consultivo, quien va a moderar esta conversación. Él va a recibir las preguntas, se las va a pasar a ustedes tres, y le dejo la palabra a Emiliano para que nos explique un poco la dinámica. Y les agradezco muchísimo a todo este súper equipo de investigadores que nos acompañan el día de hoy. Bien, gracias Julia, doctoras y doctor. Mientras ustedes dan su charla, todos nuestros seguidores nos estarán mandando una serie de preguntas que yo se las leeré al final de sus ponencias.
Entonces, vamos a comenzar, por favor, con la doctora María Isabel Salazar. Adelante, doctora. Comparto mi presentación. Listo, ya se ve, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hablar en esta charla en la que tenemos el gusto de tres instituciones, tres personas, tener esta pequeña reunión. No quiero empezar sin antes dar las gracias a la doctora Julia Tagüeña y a su gran equipo por habernos invitado a esto. Y bueno, vamos a hablar de enfermedades, de zoonosis, particularmente enfermedades zoonóticas, y tenemos que decir que hay varios elementos interrelacionados en esto. Bueno, hay normalmente pues la parte humana, obviamente toda la parte de la vida silvestre, y además también tenemos una gran contribución de las especies, ya sea de crianza con la que nos alimentamos y todo esto, ya la doctora Rosa Elena nos hablará más al respecto de esto. Y obviamente esa interacción constante y a veces tan cercana entre estas especies, pues nos expone a este intercambio microbiológico que a veces no puede llegar a no ser tan amable como quisiéramos. Entonces, la transmisión de un virus de un animal silvestre o domesticado a los humanos se considera una zoonosis. Y bueno, hay infecciones en estas, dentro de estas zoonosis, una gran cantidad de virus que participan en este tipo de infecciones. Estas infecciones pueden cruzar a veces la barrera de especie y llegar a establecerse en una nueva población. No vamos a hablar hoy de los detalles que llevan a este tipo de eventos, pero es algo que se ve con frecuencia. Y bueno, frecuentemente vamos a ver que si estos hay unos saltos, podría no establecerse, pero cuando se llega a establecer, esto puede llegar a tener un potencial importante en cuestiones de la salud humana. Entonces, estos elementos son fundamentales para este tipo de problemas que estamos viendo. Y me gusta hablar de esto como las infecciones virales emergentes, porque normalmente pues no las tenemos aquí, pero se dan las condiciones en la naturaleza, las condiciones de esta interrelación que ya hablamos, para que pueda salir de su nicho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando hay una? Normalmente cada uno vivimos, me gusta decir, con nuestra virósfera. Cada especie tenemos nuestros virus alrededor, con los que convivimos, se mueven entre nosotros, y pues naturalmente, normalmente no pasa nada. Hay un virus silvestre, se transmite dentro de su nicho, el virus obviamente está cambiando con cierta frecuencia, dependiendo de qué tipo de virus hablemos, a diferente velocidad, y se mantiene en la naturaleza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cada vez con más frecuencia? Hay una alteración del hábitat. Esta alteración del hábitat es por las condiciones de explotación, a veces de los mismos hábitats, por intrusión del humano, por sobreexplotación, por el crecimiento demográfico. Y entonces esa transmisión que se mantiene naturalmente va a comenzar a ser una transmisión fuera del nicho. Normalmente, si este virus se transmite, podría quedar en un hospedero incidental, el hospedero va a morir, no es parte de la transmisión, no va a amplificar lo suficiente el virus para sostenerlo, o simplemente no lo va a transmitir, y ahí va a acabar el problema. Pero puede llegar a pasar que se establezca en esa nueva especie, estamos hablando de especie humana, y entonces aquí ya tendríamos un problema significativo. Y esa daría lugar, dependiendo de con cuánto éxito, a una enfermedad emergente. Y esa enfermedad emergente, dependiendo qué tan contagiosa, qué tan hábil sea el virus para transmitirse de persona a persona, o dependiendo el mecanismo que use, puede llegar a producir una epidemia o incluso pandemias, que es lo que estamos aquí discutiendo hoy. Para la zoonosis, pues tenemos la participación muy importante de las especies reservorias, que van a mantener al agente infeccioso en la naturaleza, y que son un sinnúmero de especies, básicamente. A mí me parece que el término reservorio suena muy antropocéntrico, pero bueno, pues es el término que se les da, y tenemos entre ellos varias especies animales, quirópteros con muchísima frecuencia, pero bueno, hay todo tipo de animales que pueden mantener, hay una buena cantidad de roedores, carnívoros, primates, y me gusta hablar también de manera particular, porque hay intermediarios para la transmisión de algunas de estas zoonosis, que son los vectores. Los vectores participan en la alternancia entre hospederos, participa transmitiéndolo de humano a animal, a veces, dependiendo, se instala en humanos, se vuelve primordialmente a antropocéntrica la transmisión, pero puede ser también en un hábitat silvestre. Ahorita lo vamos a ver ese escenario. Esta es una tabla que resume las zoonosis virales que han tenido impacto pandémico o potencialmente pandémico durante mi vida. O sea, desde todos los años que yo tengo. Bueno, a lo mejor todavía podría entrar el de ébola de los 70s, pero bueno, no lo puse. Pero en el 83, pues tuvimos una de las primeras grandes
comenzó el problema que acabó con, siendo una pandemia, el virus de la inmunodeficiencia humana, que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el origen primates no humanos, la transmisión sexual. Entonces, esta tabla nos va resumiendo cada una de estas enfermedades. En el 93 surge un virus, un hantavirus, el virus sin nombre, en la región de las cuatro esquinas, que produce un síndrome pulmonar muy parecido a lo que vemos ahora, muy, muy agudo, muy grave, por hantavirus. El origen son reservorios. Tuvimos en los 90 influenza ha ido y venido, esta influenza es a influenza aviar y también pues de, con respiratorio. Un filovirus en los 90, ébola, en el origen aparentemente en murciélago, no se sabe cuántos reservorios hay en la naturaleza y pues es, se transmite a través del contacto físico con las secreciones de infectados. Hay otros virus, hoy vamos a escuchar de algunos, nos va a hablar Jesús de filovirus, de ébola y de nipa. El virus del oeste del Nilo, que entró en el año 2000, ese ya me tocó haciendo el doctorado. Y bueno, esto es un brote de encefalitis que inició en nuestro continente como algo emergente en Nueva York en ese año. El origen aves, transmitido por vectores, por mosquitos. Y bueno, tuvimos en 2003 ya un encuentro con un coronavirus, el primer virus del SARS, que comenzó también en una provincia china, no en Wuhan, pero en otra provincia china. Y se sabe que el origen pudo haber sido murciélago, de acuerdo a los análisis filogenéticos, de ahí haberse pasado a las civetas y de las civetas haber pasado a los humanos, de transmisión respiratoria. Influenza H1N1, que también nos tocó hace ya 11 años, y bueno, en la que vimos esto entre aves y cerdos. Y bueno, ya también otro coronavirus, un segundo coronavirus en el 2012 en camellos, también lo vimos. Y bueno, así hemos sido a uno de los últimos, el virus de Zika, el origen de primates no humanos y también transmitido por vectores. Entonces esto, les voy a hablar de forma general de estos problemas. Y bueno, pues el que estamos viviendo, que realmente comenzó el año pasado, el SARS-CoV-2, que causa este síndrome agudo respiratorio severo y se transmite por vía respiratoria y aparentemente viene de murciélagos, se señala al pangolín como la especie que lo adoptó y de ahí de pangolines hacia los humanos con una gran eficiencia para transmitirse entre humanos. Y hablando particularmente pues de estos virus que pueden causar de estos virus que pueden causar grandes, también tenemos a la parte de los roedores. Los roedores pueden funcionar como reservorios importantes de unos virus que en nuestro continente se conocen como los hantavirus del Nuevo Mundo, y esto es tan solo una pequeña ilustración de varios de los que se han detectado en nuestro continente y algunas de las especies de roedores, normalmente roedores silvestres, que los mantienen en la naturaleza. Entonces, pues nuevamente, son roedores silvestres, llega a haber el contacto del humano con estos roedores, en las excretas de estos roedores se encuentra el virus se toma por vía respiratoria y causa todos estos problemas pues de grandes dimensiones, se pueden llegar a transmitir bastante, bastante rápido y causar una muerte también en poco tiempo. Quiero hablar esto, aunque el doctor Jesús les va a hablar más adelante también de algunas especies de murciélagos por las enfermedades que él va a tratar, de algunas especies de murciélagos, y aquí sí quiero hacer mucho énfasis porque en el lado de virología se tiende mucho a satanizar o la gente tiende a temer mucho la transmisión por los murciélagos. Los murciélagos, quiero aprovechar esta diapositiva para decirles que tienen una relación muy particular con sus virus o con los virus en general. De virus que nos afectan a nosotros, aquí tenemos algunas especies de murciélagos, como hay coronavirus, paramyxovirus, rabdo, filovirus. Y podemos ver aquí algunos de los virus que se transmite y el tipo de enfermedad que producen. Pero los murciélagos tienen una singularidad de la que creo que podemos aprender mucho, y esta es una pequeña laminilla adaptada de una imagen que hice con el doctor Jorge Ortega en un capítulo que esperemos pues, ver a la luz en algún poco tiempo, en el que vemos las diferencias inmunológicas significativas. Y entre todas esas diferencias inmunológicas no solo son a nivel del sistema inmune innato, sino también del adaptativo. Y me gusta hacer mucho énfasis en esto, que veamos esto. Por ejemplo, los humanos tenemos 33 genes de interferón alfa, que son una de las primeras líneas de defensa en una infección antiviral. Los murciélagos solo tienen 10. Pero pongan atención, ojo aquí, a estos interferones omega. Nosotros tenemos un solo gen, mientras los murciélagos poseen 22 genes. Otra diferencia importante es que en los murciélagos hay una diversificación más en los péptidos antimicrobianos que no existen en nosotros.
Y mientras nosotros tenemos una cantidad tremenda de inflamosomas que nos van a llevar a respuestas inflamatorias rápidas, muy eficientes y todo, pero que también pueden llegar a desatar esas tormentas de citocinas de las que hemos oído hablar, en los murciélagos no hay o los hay en un muy bajo nivel. Entonces, creo que estas especies nos pueden empezar a enseñar mucho por qué la convivencia de ellos con sus virus o con los virus que incluso nos infectan a nosotros es diferente, es de otra naturaleza. Entonces, no quise dejar pasar esto. Tenemos a los virus transmitidos por vectores. Entre los vectores, pues rescato dos principales, los mosquitos y las garrapatas. Y bueno, solo hablando de la parte de una familia viral, que es la flavivíride, podemos ver cuántos virus se pueden transmitir. Algunos de estos son virus zoonóticos, dengue, Zika, West Nile, Kunjin, encefalitis japonesa, entre otros. Bueno, no todos, o sea, West Nile claramente zoonótico, Zika claramente zoonótico. Y bueno, las garrapatas, dado que no vuelan, no se habitúan tan rápido a otros hábitats, no sé si se ha tomado en menor medida o no se han estudiado tanto, o sea, si no son tan eficientes, simplemente es que no las hemos estudiado lo suficiente. Cuando hablamos de virus transmitidos por vectores, pues tenemos que ver que es una relación tripartita. Hay virus, tenemos el vector eficiente que puede transmitir, que no solo replica el virus, sino que lo transmite de una especie a otra, y pues los humanos, ¿no? Y a veces aquí pues hay especies animales que también van a estar participando en esta transmisión. Entre otros virus, sí, primordialmente tenemos uno que ya hace un par de años regresó al continente, pero produjo problemas en Brasil, que es el virus de la fiebre amarilla, que tiene un ciclo selvático que se sostiene en primates no humanos y el ciclo urbano que es primordialmente entre humanos, pero el origen sí vemos es zoonótico. Y pues lo mismo pasa con Zika, que inicialmente pues, se identificó haciendo un proyecto Sentinela de vigilancia de fiebre amarilla en el África, en primates no humanos, y pues se habituó al hábitat completamente silvestre. Y el virus de oeste del Nilo, cuyos reservorios son aves primordialmente, también transmitidos por vectores, y pues realmente tanto el humano como los caballos son hospederos incidentales, pero con cuadros fisiopatológicos graves y también con tasas de mortalidad muy, muy importantes. Y bueno, ¿qué factores se necesitan para la ocurrencia de este tipo de enfermedades? Cambios ecológicos significativos, ya vimos que hay que romper esto. Entonces, ejemplos específicos de con qué estamos rompiendo nosotros con la actividad humana, estos nichos, estos hábitats, y al final de cuentas, estos problemas son consecuencia de la actividad humana, pues con la agricultura, haciendo presas y otros cuerpos de agua, cambiando los ecosistemas acuáticos, deforestando, pues obviamente todos estos cambios están llevando a que se altere todo. La conducta demográfica, pues seguimos creciendo, somos casi 8 mil billones de humanos sobre la Tierra y pues todos necesitamos dónde vivir, dónde qué comer y una serie de cosas que nos llevan a esto. Hablando particularmente también en conducta demográfica, estos grandes hacinamientos, el problema con el que estamos lidiando ahorita, hemos visto en el mundo que es casi privativo, o bueno, no es privativo, pero se carga mucho en las ciudades grandes donde la densidad poblacional es tremenda. En el caso de algunas, como hablamos, la primera realmente pandemia que a mí me tocó fue la de VIH, pues la conducta sexual lleva mucho a este tipo de problemas. En algunas, también en esas, por ejemplo, y otros brotes que no tienen que ver nada con zoonosis, pues el uso de drogas endovenosas y una serie de cosas. El comercio, nunca habíamos estado tan cerca, tan conectados. El comercio y los viajes internacionales, estamos a cuántas horas de China, los viajes, recibimos todo tipo de comercio, todo el mundo está conectado. Obviamente esto trae consecuencias. Entre otras, pues las fallas del sistema público, creo que no es privativo de nuestro país, en todos los países se ha abandonado un poco, no se han hecho políticas a nivel global, no estamos preparados y ya creo que con lo que está pasando queda demostrado que como mundo, como países, no estamos preparados para una situación de esta naturaleza. Y bueno, todo este tipo de brotes, de cada brote emergente, muchos de ellos de origen zoonótico, pues va a tener un impacto económico brutal. No es la primera vez, se ha visto antes. Se piensa que el SARS que ocurrió entre el 2003 y 2004 costó globalmente de 30 a 50 billones de dólares controlar el problema. El pequeño brote que hubo de
influenza aviar, 30 billones, y pues el que vivimos hace 11 años se calcula que costó de 45 a 50 billones a nivel del mundo. Y bueno, pues ya aquí ya Jesús les hablará también un poco de ébola, pero también ha significado varias veces pues un problema grave. Y hace un tiempo, este es, una, es algo de un documento que emitió la Johns Hopkins, en el que él evaluó cuáles eran los agentes potenciales de riesgo biológico catastrófico a nivel global. Es un documento de hace algunos años y, bueno, estaba tratando de hacer un equipo para prepararse para un problema como el que estamos viviendo. Y claro que todo apuntaba a que el riesgo catastrófico global iba a venir de un virus de RNA, especialmente por sus tasas de mutación que son muy altas. Y, pues, el modo de transmisión más eficiente, en número uno, virus respiratorios, ya que pues obviamente depende de humano a humano, es una, realmente una manera muy efectiva para transmitir estos virus. En ese entonces, cuando se generó el documento, solo se vigilaba influenza, pero en otros virus justamente como para influenza, coronavirus y virus sincicial respiratorio. Y en segundo lugar vienen los virus transmitidos por mosquitos, que también ya hemos tenido graves problemas con estos virus. El tiempo requerido de transmisión, pues obviamente lo que estamos viendo, se sabía que si existe la transmisión antes de la manifestación de los síntomas, o si hay una cantidad grande de asintomáticos, eso nos pone una desventaja tremenda como individuos y como sistemas de salud para lidiar con estos problemas. Y pues afectar, obviamente, al ser un virus emergente, tiene potencial pandémico porque no hay absolutamente nadie inmune en la población y pues efectivamente todos somos vulnerables a infectarlos. Y bueno, son solo algunas de las cosas que tengo que comentarles. Y bueno, ese es mi contacto, al final se los compartiré. Me quito para que darle lugar al doctor Jesús Torres. Muy bien, por favor, doctor Jesús. Y por lo mientras, invitamos a todos nuestros seguidores a que empiecen a mandar sus preguntas. Adelante, doctor Jesús. Bueno, vamos a platicar un poco, creo que a la hora de preparar esta presentación, pues pensaba un poco en el asunto del SARS-CoV-2, que es este nuevo virus que nos llegó ahora durante esta pandemia, ¿no? Que es el que está causando ahorita problemas. Y creo que una de las cosas que más me han preguntado, o sea, ahora que empezó esta pandemia, pues es de dónde vino el virus, ¿no? Y creo que es importante tener muy claro que siempre va a haber un primer caso de contagio. Ahorita que estábamos hablando de zoonosis, estos virus siempre pasan en algún momento de un animal a una persona y creo que no hay nada mejor que poner algunos ejemplos para ver por qué puede pasar esto y que en realidad es un evento de lo más pues, aleatorio, si es una manera de decirlo. Puede pasar en cualquier momento, no es algo para lo que estemos preparados y en realidad puede ser hasta accidental y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Y estos virus zoonóticos siempre me recuerdan a mi libro favorito de la infancia, que es este libro de las tierras vírgenes que escribió Rudyard Kipling y que es un libro en el que los animales hablan, ¿no? Y yo creo que si los animales pudieran hablarnos en la actualidad, pues una de las cosas que nos dirían es salte de la selva, ¿no? No sé qué haces aquí, vete a tu casa. Porque además de tener historias padrísimas en la selva, que creo que es una de las lecciones más importantes que me dejó este libro, que muchas grandes historias están ocultas en la selva, pero también muchos virus, ¿no? Y vamos a ver que los animales en la selva, ya les hablaba Isabel un poco de los mosquitos, pero además muchísimos mamíferos están infectados con una gran cantidad de virus que durante la evolución al final se han ido adaptando a estos animales selváticos y no les causan mayor problema, vamos a ver que hay algunos que sí, pero en la mayoría de los animales selváticos, pues estos virus coexisten de manera común y no generan enfermedades importantes para las poblaciones de animales en estos hábitats. Pero al momento de salir del hábitat, es decir, de brincar a un humano, pueden generar enfermedades que son de verdad
pues, bastante atemorizantes. Yo creo que este SARS-CoV-2 es una infección que tiene que preocuparnos, pero hay otros virus que podrían ser muchísimo más agresivos y que si brincaran en algún momento produjeran una pandemia como la que estamos viendo ahorita, las tasas de mortalidad no serían tan bajas como las que vemos ahorita. Tan bajas es relativo, ¿no? Es un virus, el SARS-CoV-2 es un virus que sí produce muerte, pero hay otros que son mucho más eficientes para matar al hospedero, y esos son de los que les voy a platicar un poquito durante las siguientes diapositivas. Y el primer virus del que les voy a platicar es este virus que vemos aquí, que es el virus del ébola. Y creo que cuando la gente habla de virus y le preguntas cuáles son los virus más mortales que conoces, pues el virus del ébola es uno de esos virus. Aquí en la parte superior de la diapositiva podemos ver una imagen del virus. Si se fijan, es muy diferente a los virus que conocemos. Ahora que hemos visto micrografías de este SARS-CoV-2, pues en realidad tiene una estructura esférica. Este virus del ébola tiene una estructura que hasta cierto punto asemeja a un gusano, ¿no? Entonces, los virus tienen esa maravillosa capacidad de tener diferentes estructuras y son estructuras que son muy importantes para el proceso de infección. Entonces, si vemos este gusano, vamos a ver que en la superficie tiene unas bolitas amarillas, que es en realidad una glicoproteína, que es con la que se pega la célula durante las etapas iniciales del proceso de infección. Y luego en verde, en el centro, vamos a tener una proteína que es la proteína de nucleocápside. Esa proteína, en realidad, lo que está haciendo es proteger al material genético del virus, que en el caso del virus del ébola es una molécula de RNA de cadena sencilla y de polaridad negativa, que es lo que vemos aquí en la parte de abajo. El hecho de que sea de polaridad negativa, a diferencia del genoma de este SARS-CoV-2 o de otros virus como el virus de la polio, que tienen polaridad positiva, indica que no se puede traducir, o sea, que cuando entra a la célula no puede producir una proteína automáticamente, sino que tiene que pasar primero por un proceso que denominamos transcripción. O sea, esta cadena negativa se copia hacia una cadena positiva y entonces el virus empieza a producir proteína viral, que es lo que hacen básicamente todos los virus, producir todas las proteínas que van a formar a esa partícula que vemos arriba, ese gusano. Entonces el virus tiene que sintetizar muchísimas copias, pues, para poder hacer muchos virus que van a salir a infectar otras células. Entonces, una de las características importantes de este virus es que tienen sus propias RNA polimerasas, es decir, tienen enzimas que les permiten copiar el material genético para producir nuevos virus. Y durante ese proceso de copiado puede haber algunas mutaciones que se introducen al genoma cuando la RNA polimerasa lo está copiando. Digamos que es como una fotocopiadora en la que ustedes tendrían copias idénticas, pero en el caso de esa fotocopiadora para el virus del ébola no sería tan funcional. Entonces, no todas las fotocopias saldrían iguales. A lo mejor habría unas que tienen unas letras distintas. Entonces, cuando ustedes quisieran leer ese libro, pues no sería igual al original que estaban fotocopiando, ¿no? Sería como una manera muy sencilla de verlo. Y en el caso del ébola, pues sí hay bastantes más mutaciones de lo que hay durante la replicación de otros virus como este SARS, ¿no? Entonces, son virus que mutan de manera más sencilla, como todos los virus o la mayoría de los virus de RNA. Entonces, cuando una persona se infecta de ébola, y creo que es importante entender qué es lo que ocurre durante la infección, las primeras células que se van a infectar son células del sistema inmune. ¿Una persona cómo se infecta de ébola? Pues básicamente entrando en contacto con algún fluido de una persona infectada. ¿Qué fluidos? Pueden ser saliva, puede ser sangre, pueden ser semen, por ejemplo, se ha demostrado que puede tener virus. Incluso en el sudor hay pruebas de que el virus puede estar en este tipo de fluidos, pero lo que sí es importante es que es un virus que no se transmite por vía respiratoria. Para tú infectarte, tienes que estar en contacto cercano con alguien que está infectado de ébola. Entonces, cuando tú te infectas, las células del sistema inmune, que en realidad serían las encargadas de destruir al virus, van a ser las que se infectan y en las que se va a producir muchísimo más virus. Entonces, eso para el virus es contraproducente, porque en realidad lo que va a lograr es que el sistema inmune no sea tan eficiente para combatir la infección y finalmente va a matar al hospedero. Los virus, en realidad la idea no es matar al hospedero, sino multiplicarse dentro del hospedero la mayor cantidad de tiempo posible para producir la mayor cantidad de partículas virales. Entonces, estos virus en realidad son mortales porque se replican en células tanto del sistema inmune como de otros órganos del cuerpo. Y lo que pasaría después de esta primera replicación es que el sistema inmune empezaría a producir unas moléculas que se llaman interleucinas,
que lo que hacen es inflamar al organismo, ¿no? Entonces, TNF-alfa, interleucina 6, que son de las interleucinas proinflamatorias más importantes, lo que van a empezar a hacer es que la persona infectada tenga un proceso inflamatorio generalizado en el cuerpo. Ahora, ¿dónde más se puede encontrar el virus? En los pulmones, por ejemplo. Entonces, puede producir neumonía, una infección por ébola. En el cerebro también puede pasar, y entonces lo que vamos a tener son cuadros de encefalitis. Se inflama el cerebro, empieza a haber hemorragias a nivel cerebral, y el virus, pues, se va a multiplicar en el tejido nervioso. Obviamente, las personas que se llegan a recuperar de la infección, que en realidad no son tantas, más o menos la tasa de mortalidad, dependiendo de qué tanta población se infecte, debe estar entre 60 y 80%. Entonces, es un virus que mata a la mayoría de las personas que se infectan. Si sobreviven, pueden tener problemas neurológicos como una secuela de la infección. Además, pueden infectar las células que recubren los vasos sanguíneos, estas células endoteliales que ahora con el SARS-CoV-2 han sido tan importantes, porque lo que se produce son coágulos. En el caso del ébola, cuando se infectan estas células, lo que se van a producir son hemorragias. Entonces, de ahí que las infecciones por virus, como el virus del ébola, se conozcan como fiebres hemorrágicas. La gente puede empezar a tener hemorragias en las encías, en los ojos, pueden tener diarrea sanguinolenta, ¿no? Entonces, es una de las características importantes de este tipo de infecciones. Pero ahora lo que me interesa contar un poco más es de dónde vino el virus. Y los primeros brotes de ébola de los que se tiene registro ocurrieron en 1976. Y ocurrieron uno en Sudán y otro en la República Democrática del Congo, que antes también se llamaba Zaire. Y en este pueblito que está marcado aquí en rojo, Yambuku, fue uno de los primeros brotes de ébola y de los más importantes para esta infección viral. Entonces, ustedes se preguntarán cómo se contagió la gente, ¿no? Y la historia es bien interesante, porque la primera persona que se infectó era un profesor de secundaria que trabajaba en una misión de monjas belgas que estaba ahí en Yambuku. Y, pues, como cualquier profesor, salió de vacaciones en las vacaciones de verano y se fue en su coche a dar un tour por el Congo, que debe ser algo padrísimo. Imagínense ir en la selva ahí con todos estos animales en un tour ahí en la carretera. Y a diferencia de lo que ocurre en países como México, donde en las carreteras pues venden quesadillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú te vas de viaje en las vacaciones y tienes hambre, pues te paras a comer unas quesadillas. En el Congo, lo que la gente se para a comer pues es carne o de chango o de antílope, que también es bastante común. Y este profesor se paró de regreso a su pueblo, a Yambuku, en uno de estos puestos donde había carne de chango y de murciélago, y comió, ¿no? Pues como cualquier persona que tiene hambre durante sus vacaciones. Lo que ocurrió es que en estos animales, ya puede ser en el antílope o en el chango, iba el virus del ébola. Y es carne que no estaba cocida, a lo mejor solo estaba secada al sol. Y con eso fue suficiente para que este señor se infectara. Entonces, tiempo después, pasaron como 15 días, que es más o menos el tiempo de incubación, este señor llegó a la misión de monjas belgas, pues, con síntomas de una infección viral, que en realidad todas las infecciones virales al principio son básicamente iguales, ¿no? Tenía fiebre, tenía dolor de cuerpo, y las monjas que lo atendieron, pues, lo que pensaron es que tenía malaria, porque en realidad las infecciones por malaria en esa región de África eran bastante comunes y los síntomas iniciales, pues, se parecían. Entonces, lo que hicieron fue inyectarlo con una medicina contra la malaria, y en aquel entonces las jeringas no eran desechables como ahora, se reutilizaban, entonces se sumergían en una solución desinfectante y con esa misma jeringa empezaron a inyectar a otros pacientes que llegaban ya fuera con malaria o con alguna, por ejemplo, las mujeres embarazadas les inyectaban vitaminas. Entonces, así fue como al principio se empezó a diseminar la infección. A partir de una persona, que era este maestro, se empezaron a contagiar más personas en el pueblo. Al final, se contagiaron todas las monjas que trabajaban en esta misión, todas se murieron. Aquí arriba tenemos algunas fotos de las monjas que trabajaban en la misión y del padre que era el que llevaba esta misión cristiana, que finalmente también falleció por la infección. Y de este brote, lo que se reportó es que hubo 318 casos de ébola, 280 personas se murieron por la infección. Entonces, fue uno de los primeros brotes que hubo por este virus del ébola Zaire. Y hablo de este virus de ébola Zaire, que es la variante, porque es un virus que puede estar en varios animales silvestres, ¿no? Puede estar en antílopes, se ha encontrado en puercoespines, también en murciélagos. Y ahí es donde
es importante el murciélago para estas infecciones zoonóticas. 38 años después de ese primer brote, en esta ciudad de Meliandú, en Guinea, aquí la marco en un triángulo que está entre tres países, que son Guinea, Sierra Leona y Liberia, ocurrió un brote de ébola de los más importantes que han ocurrido en la historia de la humanidad. Esto fue en 2014. Y en realidad esta región no está cerca del Congo, no está cerca de Zaire, es una región que está bastante alejada. Entonces, cuando empezó el brote, nadie sabía que era ébola, porque era un virus que jamás se había visto en esta región de África. Y aquí la primera persona que se infectó fue este niño que tiene el señor cargado en brazos, que se llamaba Emil. Y este niño estaba jugando en su jardín, básicamente, y se metió a un árbol. De hecho, hay fotos del árbol, ¿no? Esto fue tan importante el brote que cuando rastrearon el caso, este primer caso, en ese árbol lo que había eran murciélagos. Básicamente se escondían en ese árbol durante la noche. Y el niño lo más probable es que se contagiara por alguna excreta del murciélago. Puede ser orina o pueden ser heces. Se infectó a los papás. El papá sobrevivió, pero la mamá sí se murió. Se infectaron los abuelos y entonces empezó a ver todo... Un brote que iba creciendo, y eso tuvo mucho que ver con las prácticas mortuorias en África. Allá, cuando alguien fallece, lo que se acostumbra es que el pueblo llegue y toque al cadáver. Y este cadáver, pues obviamente tenía un montón de virus del ébola, y como les decía, puede salir en cualquier secreción, sudor, sangre, y cuando la gente llegaba y tocaba el cadáver, pues, se iban infectando unos uno tras otro. Este brote fue tan importante que cuando ya estaba llegando al final del brote, se reportaron sospechosos casi 28.600 casos. O sea, esto es muchísimo. Normalmente los brotes de ébola se contenían en regiones chiquitas como los pueblos, porque el virus mata muy rápido. Pero en este caso, el virus se diseminó en Guinea, en Sierra Leona, en Liberia. Estaba en todas las noticias. Obviamente, países tan pobres no tienen el sistema sanitario necesario para contener un virus tan agresivo como el ébola. Estudios de laboratorio, por ejemplo, 15.000 confirmados, y aquí vamos a ver un poco también lo que ocurre aquí en México, ¿no? Tenemos casos confirmados de laboratorio, pero también tenemos casos sospechosos que nunca llegan a diagnosticarse. Y de las personas que fallecieron por esta infección por ébola, tenemos casi 11.300 personas. La ventaja es que este virus no se contagia por secreciones respiratorias. Y eso lo mantiene restringido a ciertas regiones geográficas donde la gente tiene contacto cercano. Y por eso no hubo una pandemia con este virus del ébola, que era lo que todo el mundo en realidad tenía miedo, pero no ocurrió finalmente, ¿no? Yo me acuerdo, y seguramente muchos de los que nos están viendo, de estos pacientes que llegaron a Estados Unidos en unas cápsulas cubiertos, como si fueran la cosa más infecciosa del mundo, que sí eran, obviamente, si consideran que es un virus que, por lo menos en este brote, mostró tasas de mortalidad cerca del 50%. Entonces, es un virus que básicamente representa un volado, ¿no? Tú te echas un volado, sobrevives o no, y la gente que sobrevive generalmente tiene secuelas. Entonces, no es nada agradable empezar a estudiar estos virus, porque te empiezas a topar con este tipo de historias que son bastante, bastante tristes. Y el siguiente virus del que les voy a hablar, que también es otro de estos virus que tienen un potencial de emerger muy grande, es el virus Nipah. Este virus es un virus que apareció por primera vez en Asia. Aquí tenemos la partícula viral. Si se acuerdan de la partícula viral del virus del ébola, que era como un gusano, pues en realidad esta es más como una esfera. Aunque lo que se ha visto del lado derecho, aquí en el inciso B, podemos ver micrografías electrónicas del virus, que así es como nosotros vemos a los virus. Para todos los que justo hablaban de que los virus no existen, pues tenemos formas de verlos en los microscopios. Son microscopios muchísimo más sensibles que los microscopios ópticos normales, pero sí hay manera. Y aquí podemos ver que el virus puede adoptar forma esférica o forma de gusano, también como el ébola. Eso depende mucho de la solución en la que esté el virus a la hora de tomar las fotos. Pero al igual que el ébola, es un virus que tiene genoma de RNA negativo. Y algo que a mí siempre me ha parecido bastante curioso es que los virus que son más mortíferos en el mundo tienen genomas de RNA negativos. Por ejemplo, el virus de la rabia, que también es de estos virus que tienen genomas de RNA con polaridad negativa. Entonces, aquí vemos la partícula viral
Aquí vemos el genoma, básicamente tiene 4 proteínas estructurales, pueden tener una más, una menos, pero tienen una proteína con la que se pegan a la célula, una proteína con la que entran a la célula, la proteína que cubre al genoma y una proteína que se llama proteína de matriz, que básicamente lo que dirige es el ensamblado de la partícula viral, ¿no? Entonces, si se fijan, tienen muy poquitos genes. Los virus tienen esa que es algo de lo que a mí me parece fascinante, que es esa característica de tener muy pocos genes y hacer muchísimo daño, ¿no? Es como una bacteria que tiene muchísimos genes y sintetiza un montón de componentes. Los virus no. Los virus se mantienen sencillos, tienen unas cuantas proteínas estructurales, unas cuántas proteínas no estructurales con las que básicamente controlan a la célula y con las que generan mucho daño, ¿no? Entonces, este virus Nipah en realidad es de los virus más nuevos que se conocen en la humanidad, y los primeros casos de virus Nipah aparecieron en Malasia entre 1988 y 1989. Y aquí no necesariamente vamos a hablar de un primer caso, pero lo que sí podemos hablar es del lugar en el que apareció este virus, ¿no? Fue un virus que apareció en una granja de cerdos. Y lo que ocurrió básicamente es que un murciélago, que es el reservorio normal de este virus, estuvo en contacto con estos cerdos. ¿Cómo? Lo más probable es que haya habido una granja cerca de alguna palmera, por ejemplo, que es donde los murciélagos que comen fruta llegan y comen, básicamente, ¿no? Pueden comer dátiles, pueden comer mangos. Hay varias frutas tropicales que podrían estar comiendo estos murciélagos. Y cuando comen, pues como cualquier ser vivo, sobre todo los mamíferos, pues van al baño, ¿no? Excretan heces, orina, y seguramente en alguna de esas excretas iba el virus. Lo que se ha demostrado es que las heces y la orina de los murciélagos tienen muchísimos virus distintos. Entonces, lo más probable que haya ocurrido es que este murciélago, al llegar a alimentarse en esa palmera, infectara alguna de las frutas que estaban en el árbol con sus excretas. Esa fruta cayó del árbol y el cerdo que estaba en la granja abajo de esa palmera o del árbol se comió esa fruta infectada y se infectó. Entonces, los primeros animales que se infectaron, que aquí es donde hablamos un poco de estos hospederos intermedios, que es el que no conocemos todavía al 100% en el caso del SARS coronavirus 2, pero que para virus como este, como el Nipah, ya se conocen, fue el cerdo, ¿no? Entonces, el cerdo fungió ahí como un hospedero intermedio y las personas que cuidaban a estos cerdos en la granja se infectaron de Nipah. Y empezó a haber una mortalidad muy grande entre los cuidadores de la granja y sus familias. Se reportaron aproximadamente 265 casos de este primer brote de Nipah, con 105 muertes. La mortalidad de este virus debe estar entre 40 y 60%. Es un virus que también tiene una tasa de mortalidad bastante alta. Y aquí están los responsables de llevar al virus en su interior, que son estos murciélagos que comen fruta. El problema no es el murciélago. En realidad, el murciélago es un animal que es muy benéfico, poliniza las flores. A nivel ecológico, son animales muy importantes. El problema es cuando la gente se mete a lugares donde no debe meterse. Si tú pones una granja de cerdos cerca de la selva donde viven estos animales, pues la probabilidad de que un virus pase del murciélago al cerdo es muchísimo más alta. Y por eso les decía, la selva es un lugar que está lleno de virus y a donde no deberíamos meternos si podemos evitarlo, ¿no? Hay que respetar este tipo de ambientes, de hábitats, porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, y este es uno de los mejores ejemplos de eso. El virus del Nipah se contagia básicamente por estos murciélagos. Entonces, en esta figura podemos ver cómo es que ocurre el contagio. Ahí en el número uno tenemos a los murciélagos frutívoros comiendo frutas de alguna palmera, y en el número dos tenemos a la gente que cosecha esas frutas, por ejemplo, personas que cosechan mangos, dátiles, y esa fruta podría ir infectada con el virus. Entonces, en el número tres tendríamos el primer tipo de contagio, ¿no? Una persona que se come una fruta infectada con el virus Nipah seguramente se va a infectar de Nipah. Ahora, tenemos por otro lado, aquí en el cuatro, los murciélagos que transmitirían la infección a los cerdos. Entonces, comen igual árboles frutales, esas frutas que ya están mordisqueadas por el murciélago caen al piso y los cerdos se las comen como si nada. Y el cerdo puede contagiar a lo humano también, ¿no? Era lo que ocurría en esta granja. Pero la carne del cerdo también lleva el virus Nipah. Entonces, una persona también se podría infectar por comer carne de cerdo contaminada. ¿Y qué pasa? Pues esta persona viaja, o la carne del cerdo viaja a otros países y el virus se podría diseminar de esa manera. Ahora, aquí vemos en el número 8
que hay transmisión de persona a persona. Y eso es importante, porque el virus Nipah es un virus que produce dos tipos de cuadros clínicos, básicamente. Hay una proporción de los pacientes que no desarrollan ningún síntoma. Más o menos la mitad de los pacientes no tienen síntomas de la infección. Una gran ventaja, que hasta ahorita no ha evolucionado el virus lo suficiente como para cambiar este hecho, es que las personas asintomáticas no contagian. Para que haya contagio, tiene que haber una persona con síntomas. Y eso permite aislar a las personas con síntomas y evitar que el virus se disemine. En el caso de las personas con síntomas, la mayoría de las personas, les decía, desarrolla dos tipos de cuadros clínicos. Por un lado, vamos a tener el cuadro de encefalitis. El virus puede infectar el sistema nervioso central, afectar el cerebro y producir una inflamación en el cerebro que conocemos como encefalitis. Este virus, por la encefalitis, aproximadamente mata al 40% de las personas que se infectan. Pero por otro lado, vamos a tener cuadros de encefalitis asociados con neumonía, que es algo que se ha visto en los últimos brotes de Nipah. No era una característica que tuvieran los brotes al principio, pero ahorita ya la tienen. Entonces, el hecho de que los pacientes tengan neumonía implica que el virus está replicándose en vías respiratorias. Esto podría eventualmente llevar al virus a contagiarse por secreciones respiratorias, lo cual de verdad sería algo catastrófico. Y se ha empezado a ver que aumenta la cantidad de casos en los que el contagio se dio por una secreción respiratoria, un aerosol, un estornudo, una tos. Entonces, esto es algo que sí puede cambiar, sobre todo porque el virus tiene la capacidad de adaptarse mucho más rápidamente que otros como este SARS-CoV-2. Las personas que se curan, o sea, puede darles Nipah y entonces ustedes tienen una neumonía y se curan de la neumonía. Pero hay algunos casos en los que ocurre algo que se llama encefalitis tardía. Y esa encefalitis tardía ocurre más o menos como en 10% de los pacientes. Entonces desarrollan síntomas de encefalitis después de la neumonía y algunos se recuperan, algunos no. Pero lo que sí se sabe es que la mayoría de los pacientes tienen secuelas a nivel de sistema nervioso. Y eso es algo que es una cosa terrible en el caso de las infecciones virales, las secuelas. Para este nuevo SARS-CoV-2, que me ha pasado que la gente subestima bastante la infección. Bueno, te puede dar una infección leve. Sí, pero no sabemos qué secuelas deja a nivel pulmonar, porque los virus y las infecciones virales producen destrucción en las células del organismo y pueden provocar este tipo de secuelas, ¿no? Entonces, con el Nipah también las secuelas son muy conocidas, así como con el ébola, y generalmente son secuelas de sistema nervioso central. Ahora, ¿cuál fue el último brote de Nipah del que tenemos idea? Este último brote de Nipah ocurrió en una ciudad que es súper turística en la India, que se llama Mangalore, y ocurrió por mangos infectados. O sea, lo que estaba contaminado con el virus o con las heces o orina de los murciélagos eran mangos. Y ese brote ocurrió en 2018, pero algo que es bien interesante es que en la India, por lo menos, desde 2001 ocurren brotes casi de manera anual. El Nipah es una de las infecciones que produce brotes esporádicos en la India de manera común cada año. Este último brote de 2018 fue en el que ocurrió lo que les mencionaba hace un poco, ¿no? Que empezó a haber transmisión de persona a persona mucho más eficiente. Y por eso el virus del Nipah es uno de esos virus que están en observación todo el tiempo. Porque si este virus empezara a transmitirse eficientemente de persona a persona a través de secreciones respiratorias, por ejemplo, el brote sería terrible, ¿no? O sea, esto que estamos viendo ahorita con el SARS-CoV-2 no tendría nada que ver con un brote de un virus como el Nipah, ¿no? Entonces, eso es algo que es bien importante de los virus. Y nosotros como virólogos estamos muy pendientes de todos estos brotes de enfermedades raras porque no sabemos qué es lo que puede pasar con ellos. Y pues a mí en lo particular me parecen estos virus bien interesantes. Aquí en México no hay mucha investigación sobre estos virus raros, porque lo que generalmente todos buscamos son los virus que ya conocemos: Zika, dengue, West Nile. Pero seguramente en las selvas aquí en México también hay un montón de virus que no conocemos y que cada vez que invadimos estos ecosistemas, pues estamos más cerca de entrar en un riesgo por alguno de estos virus, ¿no? Entonces, ese es como el punto más importante aquí y yo con esto terminaría esta parte de la presentación. Muchas gracias, doctor. Si podemos esperar unos minutos, nos están avisando que se está cortando un poco la transmisión. Bueno,
Aquí andamos. Sí, le pedimos a todos nuestros seguidores, aquellos que se han conectado un poco tarde a esta emisión, que nos hagan llegar todas sus dudas y que los doctores le estarán dando respuesta al final de su ponencia. Así es que ahora invito a la doctora Rosa Elena que por favor nos haga su ponencia. Adelante, doctora. Doctora Roselena, ¿sí me escucha? Sí, yo te escucho. Perfecto. Adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la doctora Julia, a la doctora Isabel y al doctor Jesús por invitarme y participar en este foro. Podemos ver la primera diapositiva. Aún no la vemos, doctora. ¿No? No. ¿Ya? Listo. Listo, ok. Bueno, en particular, mis compañeros han hecho una muy, muy buena introducción y muy buena descripción de este problema de zoonosis. Y justamente de lo que estaba hablando el doctor Jesús al final de su charla es, bueno, la participación de los cerdos en estas transmisiones de virus. Y bueno, dado que he estado trabajando en los últimos años con esto, pues decidí platicarles un poco acerca de la zoonosis. No puedo pasar mi diapositiva. Ahí está, perdón. Bueno, les decía, en el caso de los cerdos, pueden ser reservorios de varios virus conocidos que ya tenemos anteriormente datos de ellos, como el virus de influenza, el virus de Nipah, que nos acaba de platicar el doctor Jesús, el virus de hepatitis E, y muy recientemente algunos miembros de la familia Bunyaviridae. No está muy clara la participación de estos virus, y ni siquiera si pueden ser transmitidos como zoonosis, pero se los pongo ahí porque no quiero que pase desapercibida la participación de estos virus o la posible participación de estos virus. Como les decía, me voy a centrar básicamente en hablar del virus de la hepatitis C. El virus es el agente causal de una enfermedad conocida como hepatitis E. Es un patógeno muy importante en humanos. La Organización Mundial de la Salud estima que hay alrededor de 20 millones de infecciones por este virus cada año. Y de estas, 3.3 desarrollan la enfermedad como hepatitis E. También la Organización Mundial de la Salud estima que hay alrededor de 44,000 muertes relacionadas con este virus anualmente. Este es un virus hepatotrópico que en humanos puede producir una infección aguda. Sin embargo, su gravedad pues, es muy variable, como lo estamos viendo también ahorita con el virus de SARS-CoV-2, que puede ser de subclínica hasta pues, enfermedades muy graves y en el caso de hepatitis C puede llegar a presentar una hepatitis fulminante. Lo interesante de esto es que en los cerdos pues, la infección es asintomática. Es una enfermedad muy importante en salud pública y aunque su mortalidad es baja, les mencionaba, la hepatitis fulminante cuando se llega a presentar lo hace principalmente en mujeres embarazadas. El riesgo es bajo, insisto, pero puede llegar a presentarse. También se ha descrito una infección crónica en pacientes inmunocomprometidos, en donde se ha encontrado la presencia del genoma viral hasta 3 o 6 meses después de la desaparición de los signos. Y recientemente se han mostrado datos muy interesantes en donde se pueden encontrar manifestaciones extrahepáticas, ya sean neurológicas o renales, en pacientes infectados con 2 genotipos en particular de este virus, que es el genotipo 3 y el genotipo 4. Como lo muestro en este esquema, bueno, como vemos también en el caso del SARS-CoV-2, insisto, las infecciones son principalmente asintomáticas, puede haber manifestaciones extrahepáticas en un porcentaje muy bajo y síndromes neurológicos y en algunos casos hepatitis crónica, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Bueno, ¿y quién es este virus? ¿No? Este virus es
un virus, como también lo mencionaron ya anteriormente, es un virus de RNA de una sola cadena, en sentido positivo. Es un virus pequeñito, tiene alrededor de 30 nanómetros de diámetro y no es un virus envuelto. Ahora estamos muy familiarizados con lo de la envoltura, porque el SARS-CoV-2 sí es un virus envuelto. En este caso no tiene envoltura y eso le da particularidades muy claras a este virus de resistencia a condiciones ambientales. Les presento a la familia Epiviridae. Dentro de esta familia se encuentran los ortoepivirus, dentro de los cuales está el virus del que estamos hablando ahorita. Las especies son ortoepivirus A, ortoepivirus B, C, D, y hay un género extra que es el piciepivirus, que como su nombre lo indica, y aquí la imagen, pues se presenta principalmente en peces. Dentro de los ortoepivirus tenemos a los ortoepivirus A, y aquí se encuentra el virus del cual nos toma el tiempo esta tarde, que es el virus de la hepatitis E. Estos ortoepivirus además están subdivididos en 8 genotipos, es decir, tenemos el epivirus, el virus de la hepatitis E 1, 2, 3, hasta el 8. Tienen diferentes, infectan diferentes especies, es decir, los genotipos 1 y 2 infectan a humanos solamente, los genotipos 3 y 4 infectan a humanos, pero también infectan a otros animales, como decíamos en un principio, los cerdos, también tanto cerdos en granja o de producción, como en jabalíes y otras especies. Interesante es que del hepatitis tipo 3, el virus hepatitis E tipo 3, tenemos 11 subgenotipos, es decir, esto que nos hablaban hace un rato de la gran variabilidad de los virus RNA, pues lo tenemos aquí manifestado porque de este genotipo 3 tenemos 11 subgenotipos. Y del genotipo 4 también se han descrito 9 subgenotipos. El genotipo 5 y el genotipo 6 solo se han encontrado presentes en jabalíes. Sin embargo, por infecciones experimentales se han podido lograr infecciones en primates no humanos. El genotipo 7, que es un virus que infecta principalmente a dromedarios, también se ha demostrado recientemente su transmisión a los humanos. Y por último, encontramos al genotipo 8, que infecta a camellos y también en infecciones experimentales ha demostrado la infección en primates no humanos. Dentro de las otras especies de ortoepivirus, tenemos al tipo B, que solamente se ha encontrado en aves, al tipo C, que su reservorio son los roedores. Y aquí es muy interesante, déjenme hacer un paréntesis, porque ayer prácticamente, se han reportado casos de transmisión a humanos. Ya hemos visto seguramente varios de nosotros en la literatura esta transmisión a humanos, sin embargo, se ha confirmado recientemente humanos. Más adelante voy a hablar de ella. Y también tenemos a los ortoepivirus de la especie D, que también están presentes en murciélagos. Entonces, como ven, el panorama es muy amplio. Esta gran familia de virus infecta a múltiples especies. Y bueno, de eso es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Del potencial de zoonosis de la transmisión por estos animales. Tenemos cómo se encuentran distribuidos estos genotipos. Si vemos en el mapa, estos virus se encuentran distribuidos en todo el mundo, prácticamente. Solamente que vemos que hay zonas con una mayor cantidad de casos, zonas mayormente endémicas, y zonas que son endémicas, pero que tienen un menor número de casos. Esto es en humanos, pero ¿qué pasa en cerdos? A nivel mundial, la prevalencia de anticuerpos anti-I, anti-HB entre los cerdos en granja puede variar de entre un 10 a un 100% y en la prevalencia de genoma viral puede variar de entre de un 0 a 20%. Sé que estos datos se ven como muy extremos, ¿no? Que va de un 0 a 20%. Esto tiene mucho que ver con la edad de los cerdos para que se pueda presentar esta prevalencia. Más adelante vamos a discutir un poco por qué.
Ahora, interesante es que, ahora sí ya me voy a empezar a centrar en los virus que se han encontrado en cerdos. En cerdos encontramos al genotipo 3 y 4, que son endémicos de Europa, Asia, y el genotipo 4 es de Europa y Asia, y el genotipo 5 y 6 solo se han encontrado en jabalíes en Japón. Estos son datos que considero interesantes mostrarles porque ¿qué es lo que está pasando en el cerdo? El cerdo no presenta signos de ningún signo clínico de la hepatitis E. Por lo tanto, no nos podemos dar cuenta si el cerdo tiene la infección o no. El cerdo está en granja sin mayor problema. No se han asociado estas infecciones en cerdos en granja con grandes pérdidas económicas. Eso quiere decir que el virus va a seguir presente en granjas sin que los productores o los trabajadores en granjas se den cuenta. Entre las diferentes etapas de producción, como vemos acá arriba, pues podemos encontrar que hay reportes que en diferentes etapas de producción se pueden encontrar tanto animales cero positivos como presencia de genoma viral del virus de la hepatitis E. En este gráfico vemos cómo hay una mayor prevalencia y eliminación del virus en heces entre la semana 10 y la semana 12. Entonces, bueno, sí se encuentra el virus en granja, pero no va a presentar ningún signo clínico. Bien, ahora, ¿cómo es que sabemos que es posible que estos virus puedan producir infecciones entre diferentes especies y cuál es realmente el riesgo ocupacional de zoonosis? Existe la primera evidencia experimental de que un virus porcino infectó a un animal diferente a los cerdos, se documentó en 1998, en donde por forma experimental se inocularon monos rhesus como chimpancés, y en los dos casos se desarrollaron anticuerpos contra el virus, se pudo encontrar al virus en heces de 1 a 5 semanas después. Es decir, de esta manera se identificó que este virus puede infectar otra especie. En el 2006, también se demostró lo mismo, igualmente en infecciones experimentales en primates no humanos, con el virus de la hepatitis 4. Y muy recientemente, el año pasado, Lee y colaboradores demostraron la infección experimental en primates no humanos también, con el virus de la hepatitis genotipo 5. Entonces, estos datos nos están demostrando que es posible esta transmisión entre especies. También vemos, a nivel mundial se han hecho diferentes estudios en donde hay una mayor prevalencia de anticuerpos anti-hepatitis C, ya vamos acercándonos un poco al riesgo ocupacional, en trabajadores de rastro, en criaderos de cerdos y también en algunos cazadores, porque les mencionaba que algunos virus solo se han encontrado en jabalíes. Los diferentes datos que presenta la literatura son muy diversos. No todos los porcentajes son los mismos en diferentes lugares del mundo. Entonces, esto significa que probablemente haya además otros riesgos laborales, como las condiciones del saneamiento, las prácticas de manejo del personal, o sea, las medidas de bioseguridad que se están tomando en granja. También se ha visto que un riesgo muy grande para la transmisión de estos virus es el agua, que posiblemente pudiera estar contaminada, entonces la calidad de agua de las zonas. Todo esto puede determinar la prevalencia del virus en estos rangos de grupos de trabajadores de granja. Eso es por un lado hacia la transmisión hacia los trabajadores, pero pues también existe la posibilidad, como ya lo mencionaba el doctor Jesús, de que estos virus se transmitan justamente porque la carne de cerdo pudiera estar contaminada. Entonces se han reportado cerdos con viremia en el momento del sacrificio. Es decir, animales que llegan a rastro y que son positivos por lo pronto para la obtención del genoma humano, ¿no? Del genoma viral, para la identificación del RNA viral en estos cerdos. Y se han reportado diferentes tasas de positividad dentro de las más altas que se reportan, Italia, Escocia y España, reportan tasas muy altas,
en cuanto a la presencia de genoma viral en estos animales que ya están en los rastros. Y bueno, entonces esto implica pues una preocupación muy grande en salud alimentaria, puesto que pues otra vez los trabajadores de rastro están expuestos, pero también el destinatario final puede estar expuesto a la presencia de estos virus, que somos pues, los consumidores generales, ¿no? Estos virus también, se ha reportado que estos virus también pueden estar en productos comerciales de carne de cerdo, no solamente en la carne como tal, sino también en embutidos. Algunos de estos, como salchichas, en hígados crudos, se han encontrado presencia de genoma viral. Ahora, muchas personas que nos dedicamos a esta área, podemos pensar en que pues estamos encontrando genoma viral, pero eso no demuestra que el virus está infeccioso. Sin embargo, en experimentos en donde salchichas contaminadas se le dan de alimento a otros cerdos, han demostrado que el virus sigue infectivo en esos productos comerciales de carne de cerdo. Por lo tanto, pues es importante considerar que se tienen que desarrollar métodos donde se procesen los alimentos de forma adecuada, pues que pudieran ser capaces de inactivar eficazmente al virus. Por ejemplo, se reporta que cocinar la carne a 71 grados centígrados durante 20 minutos, pues es bastante eficiente para la inactivación de estos virus. Y algunos datos, nada más para que poder ejemplificar esto, datos muy concretos que reportan diferentes países. Por ejemplo, en hígados, en México, Canadá y Estados Unidos, se reportan diferentes porcentajes de presencia de genoma viral de estos virus en estos productos. En embutidos, principalmente Canadá, Francia y Reino Unido reportan porcentajes altos. Y en la carne como tal, pues Canadá, Italia y Tailandia también reportan. Canadá, bueno, aquí lo ven ustedes, es un trabajo de casi 600 animales y ellos demuestran, de 600 muestras, perdón, y demuestran en un 0% de presencia, lo cual pues es muy bueno para sus estándares en calidad alimentaria. ¿Cuáles son, como también lo mencionaba hace un rato el doctor Jesús, cuáles podrían ser estos factores virales que pudieran estar involucrados en la transmisión entre especies? Pues es muy difícil de saberlo, ¿no? Ya lo hemos visto ahorita con el SARS-CoV-2, en donde, bueno, sabemos que viene de un murciélago, se supone o esperamos que haya un intermediario animal, que hay varios candidatos para ellos y que nos haya llegado al humano. Pero ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales los virus logran hacer estas adaptaciones? Pues no son fáciles de estudiar. En este caso, en los virus de hepatitis, particularmente en el genotipo 3 y 4, pues lo que se sugiere es que esta facilidad de transmisión entre especies puede estar debida a esta gran diversidad genética. Si recordamos, son de los que tienen más subgenotipos. La otra posibilidad o otras fuentes de estudio demuestran que una proteína viral conocida como ORF1 puede determinar la especificidad del hospedero, ya que en esta proteína radica la función de RNA polimerasa viral y pudiera estar asociado con este fenómeno de especificidad. También se ha reportado en esa misma proteína ORF1 que se encuentra una región hipervariable y que esto pudiera demostrar o facilitar una mayor adaptabilidad, por lo pronto en experimentos en cultivos celulares, en donde se han hecho con células de diferentes especies. Y bueno, esto no nos deja más que más preguntas, por supuesto, en donde pues, sabemos que es necesario realizar más estudios en diferentes regiones del genoma viral, pues para determinar cuáles son estos mecanismos subyacentes en la infección entre especies que se pueden dar por estos virus. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasa en México, no? O sea, ¿cuál es el panorama de virus de hepatitis E en México? Este virus se presentó el primer brote en los años 80, en 86, en un brote en Morelos, pero pues no se conocía el virus de hepatitis E, no se le había llamado, se le determinaba virus hepatotrópico no ANOV, tampoco era C, entonces se le puso virus no ANOV.
Por microscopía electrónica, como también mencionaban anteriormente, pues se observaron partículas tipo virus de un diámetro de 30 nanómetros aproximadamente, y a esta cepa se le conoció como cepa México, y después estudios posteriores le identificaron a qué correspondía este virus, y era un virus de hepatitis genotipo 2. Entonces, de hecho, durante muchos años, pues hemos visto, o la literatura reporta, que hay hepatitis, pero siempre se había asociado a que era el genotipo 2 el que estaba circulando en México. Del lado derecho ustedes pueden ver un gráfico que, si bien los datos son un poco pasados, pero no es mucha la diferencia con lo que se tiene actualmente. El doctor Panduro en este trabajo reporta pues el número de casos reportados de hepatitis A, B y C, y otros, que ahí vemos un 11% aproximadamente, en los cuales pues no conocemos al agente etiológico. Y los que nos dedicamos a esto pensamos que pues estos 11% pudieran estar relacionados justamente con este virus de hepatitis E, que no es diagnosticado. Entonces, en nuestro grupo de trabajo, que les mencionaron, nosotros trabajamos en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, pues el primer acercamiento que tuvimos fue pues preguntarnos cómo se encuentra la seroprevalencia de este virus en México en cerdos domésticos. Y tuvimos, por fortuna, muestras de prácticamente todo el país, se dividieron por regiones, en donde vimos que en la región norte tenemos un 86% de positividad, en la región central obtuvimos un 42% y en la región sur un 51%. Estos datos corresponden, ya otros grupos habían reportado la presencia del virus hepatitis C en cerdos, sin embargo, nosotros logramos obtener de pues, muchas partes del país, ¿no? Un panorama general de cómo se encuentra distribuido este virus en México. Y sin embargo, sabemos que las serologías a veces no son pues, la técnica más adecuada para decir que está el virus, porque eso quiere el hecho que haya un animal positivo por serología, lo único que nos dice es que ha tenido contacto con el virus. Pero para preguntarnos si realmente el virus está presente en estos cerdos, en México, pues hicimos otro trabajo en donde se tomaron muestras de diferentes fases de la producción, tanto en granja como en rastro, de diferentes muestras de bilis, de heces, de hígados, y sorprendentemente es que en esta tabla, como vemos aquí, pues encontramos positivos prácticamente pues en todas las etapas de la producción, tanto en animales que ya están a punto de irse a rastro o animales muy, muy muy pequeños, ¿no? En lactantes. Cuando analizamos el genoma viral, se hizo una caracterización genética de todo el genoma del virus, justamente encontramos el genotipo 3. Esto ya había sido reportado previamente por la doctora Loza un año antes, en donde ellos encuentran el genotipo 3 a partir de una PCR que hicieron y secuenciaron el genoma. Nosotros en este trabajo caracterizamos al virus y se pudo obtener, como les decía, que hay 11 subgenotipos. Entonces, el que nosotros encontramos en este trabajo es un virus genotipo 3, subgenotipo A. Y bueno, pues todo esto en cerdos y dónde está la transmisión hacia los humanos, ¿no? No hay muchos datos en México respecto a la presencia de este virus en pacientes en México. El grupo del doctor Panduro el año pasado hace una publicación en donde ellos encuentran al virus en pacientes adultos, pero estos pacientes que ellos reportan sí son pacientes que han tenido o que entraron al hospital por un problema hepático, con alteración de enzimas hepáticas. Nosotros entramos en contacto con el grupo del doctor Arenas en el Hospital Infantil de México, en donde se hizo un trabajo con pacientes pediátricos. Este trabajo no fue seleccionado porque los pacientes hayan entrado con algún tipo de hepatitis, ni con daño hepático, ni nada. Fueron muestras que
fueron referidas, pero que no tenían ningún daño hepático. Y encontramos un alto porcentaje de positividad. Lo vemos aquí. Tenemos una prevalencia baja de un 3 a un 6%, dependiendo de la inmunoglobulina que buscamos, pero encontramos una prevalencia por PCR de un 54.5%, lo cual es una prevalencia bastante alta. Cuando se hizo la secuenciación, pues también identificamos al virus genotipo 3. Es decir, probablemente aquellos datos que pues, se habían encontrado o se habían reportado como genotipo 2, pues probablemente sean 3, quiero pensarlo, o se puede pensar en eso porque no hay una clasificación anterior o no se habían identificado anteriormente. Y ya para finalizar, no quiero aburrirlos mucho con este tema, pero les decía que el virus que se ha encontrado o que se había encontrado principalmente en ratas, recientemente se ha identificado que pueden infectar humanos. Y este es un trabajo que se publicó en Hong Kong, bueno, de pacientes en Hong Kong, en donde varios pacientes con datos hepáticos, con hepatitis como tal, se les hace la búsqueda del virus de hepatitis E, encuentran al virus, pero encuentran que es el virus de rata, o sea, la hepatitis, el epivirus tipo C, de la especie C. Esto ya se había reportado en 2018, un primer caso, pero se había reportado por serología, lo cual pues dejaba muchas dudas de las pruebas serológicas. Con estos datos de PCR se identifica a este virus de ratas y además se hace la secuenciación y se confirma que es muy, muy parecido es igual al genoma que se encuentran en estos virus de ratas. En este trabajo interesante también es que los autores pescan o capturan varias ratas de las zonas aledañas de donde se refieren estos pacientes con hepatitis y resultaron algunos positivos. Entonces, con esto pudieron ellos confirmar que los genomas de los pacientes que se habían infectado y los genomas del virus de la rata que encontraron como positivos, pues son iguales. Entonces, pues esto al final es un hallazgo muy interesante, en donde pues tenemos que poner un foco rojo aquí sobre la transmisión nueva de estos virus de ratas a los humanos. Ahora, no se sabe cómo se transmite, tampoco tenemos que entrar en pánico, ¿no? Este es un reporte en Hong Kong y no sabemos cómo se transmite. No se sabe si se puede estar en las heces en las ratas o en agua contaminada por heces de ratas o en alimentos contaminados, ¿no? Entonces, la sugerencia de estos autores es, pues, tener la limpieza y el cuidado y, como decían hace un rato, pues, no estar en contacto con estas especies o tratar de evitarlas al máximo. Y, bueno, pues, por mí esa sería mi participación. De los trabajos que les mencionaba, pues, es un grupo muy grande que hemos colaborado para poder desarrollar estos trabajos y, pues, quedamos abiertos a la sesión de preguntas. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias por las muy buenas presentaciones a las dos doctoras y a nuestro doctor. Y le pedimos una disculpa a nuestros seguidores porque se cayó durante algunos minutos YouTube, pero estamos de vuelta. Así es que Amanda Espinosa nos manda saludos desde Chile y agradece las presentaciones. La primera pregunta es de Daniel Omar Ríos Talamantes. ¿Qué creen que se aprendió de esta pandemia sobre el manejo de información, investigación, medidas preventivas, comportamiento social en México? ¿Y qué creen que será diferente en el siguiente evento? ¿Quién la toma, doctor? Bueno, yo la voy a tomar, y luego Jesús, claro, también los que quieran. Yo creo que hemos aprendido, espero, que necesitamos
primero que todo, mejores políticas, mejor sistema de salud y una sociedad más versada en temas de virología. De poder entender esto, lo comentaba la doctora Julia Tagüeña, al principio hay gente que no cree que esto es un virus, y bueno, creo que aunque la mayoría no tienen el gusto de ver un virus, sus efectos son obvios. Y en el laboratorio tampoco los vemos directamente, necesitamos microscopios electrónicos, pero podemos ver sus efectos sobre las células. Y son efectos muy dramáticos a veces. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a fortalecernos en todo, a aprender más. Tenemos que ser una sociedad, nuestra curva de aprendizaje debe, a nivel de población general, de científicos mismos, de políticos, debe crecer. Eso es lo que creo que deberíamos aprender. Le concedo la palabra. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Arturo Steel nos dice, pregunta para la doctora Salazar, ¿es posible que otros arbovirus lleguen a magnificar su capacidad vectorial en tiempos de cambio climático? Saludos desde Brasil. Hola, muchas gracias. Yo creo que hay todavía muchos arbovirus que pudieran tener algún potencial de extenderse. No sé si lleguen a ser pandémicos, pero por lo menos sí epidémicos. Y un riesgo constante es que se adapten a nuevos vectores, a nuevas especies de mosquitos. O sea, si tuviéramos mosquitos tan hábiles, sabemos que entre ellos, pues Aedes aegypti es un vector por excelencia. Pero si tuviéramos mosquitos tan hábiles también para transmitir alguno de estos, estaríamos en graves problemas. Eso es lo que tengo que comentar. Muchas gracias, doctora. Ahora, Carmen Arenas. Doctor, así como se tiene un registro histórico de los eventos en la epidemia de ébola, ¿tenemos o tendremos este mismo registro del SARS-CoV-2? Pues yo estoy seguro que sí va a pasar. O sea, esto requiere bastantes estudios. Obviamente no es algo que podamos averiguar de manera inmediata. Tal vez por ahí sea bastante complicado definir el momento en el que el virus pasó al ser humano, porque básicamente pasaron algunos meses antes de que el brote se magnificara, pues, ¿no? Este tiempo en el que el virus se adaptó a la población y empezó a contagiarse, es un tiempo que está, digamos, como en una fase oscura, no podemos verlo claramente, ¿no? Con este otro tipo de virus como el ébola es mucho más sencillo hacer un rastreo de casos. Con este SARS-CoV-2, lo que hemos visto, sobre todo por los asintomáticos, es que este rastreo se puede volver muy, muy complicado. Entonces, no sé si lleguemos a ese nivel de definir casi que el nombre de la persona que se infectó la primera vez, pero sí vamos a poder ver o saber cuál es el reservorio, cuál fue el animal en el que el virus se adaptó para poder infectar al humano después. A ese nivel yo creo que sí. No sé si con tanta definición como con el ébola, pero sí lo vamos a lograr eventualmente. Gracias, doctor. Mariana González, ¿qué les pasa a los virus cuando su hospedero muere? ¿Muere también o hiberna? Bueno, es que aquí todos vamos a decir creo que lo mismo. Ese concepto de la vida en los virus es un poco complejo de definir. Como la partícula viral, como el virus que vemos en las fotos, pues no está vivo, es inerte, no se puede multiplicar por sí mismo, no responde a estímulos, ¿no? Como las clásicas definiciones de la vida, el virus no las cumple. Entonces, es un parásito obligado, depende de la célula, o sea, de que la célula esté viva. Cuando el virus se replica dentro de la célula, eventualmente mata a la célula y la célula ya no puede soportar la replicación viral, ¿no? Yo creo que eso es algo que es importante, aunque tarde tiempo en morir el organismo. Ahí yo creo que la doctora Rosalena también tiene alguna observación al respecto. Sí, bueno, yo solo quería comentarles que, pues justamente es lo que estamos platicando de los riesgos de transmisión, en este caso lo que platiqué sobre hepatitis, pues de la carne contaminada, ¿no? Es decir, hay virus que se muere su hospedero y pues permanecerán un tiempo viables en ese cuerpo, en esa carne. Sin embargo, hay otros virus más resistentes que incluso se puede prácticamente descomponer el cuerpo y seguir estando con su, o mantener su infectividad, ¿no? Entonces, bueno, esto depende de cada virus y pues son características propias de los virus, ¿no? Nada más que agregar, ya. Muchas gracias, doctora. Ahora, Mariana Gisela. Doctor Torres,
Si es importante respetar los límites entre los ecosistemas, ¿qué riesgo podría significar el paso del Tren Maya por la selva Lacandona? Esa es una buena pregunta. Yo no sé qué tanto hayan considerado este tipo de cuestiones, pero es algo que se tiene que considerar, y te pongo el ejemplo más claro de esto. Cuando se construyó el Canal de Panamá, por ejemplo, los brotes de fiebre amarilla eran terribles entre los que estaban haciendo el Canal de Panamá y entre los trabajadores, pues, ¿no?, que estaban en la construcción. Y esto, pues, es un riesgo, sobre todo con los arbovirus, que, digo, por lo menos Isabel y yo somos muy fanáticos de estos virus transmitidos por artrópodos. No solo mosquitos, garrapatas, hay moscas también que pueden transmitir virus. Entonces, en la selva, en Campeche, es uno de los ecosistemas más ricos que tenemos en el país, junto con Veracruz, Chiapas. Y seguramente hay vectores infectados en la selva, hay virus ahí que representan un riesgo y que evidentemente vamos a ver cuando empiece la construcción, ¿no? Yo siempre preguntaba por ahí por dónde iba a pasar el tren, si iba a ser muy en la orilla de la selva, si se iba a meter. Hasta donde tengo entendido va a ser más hacia las orillas de la selva, lo cual pues parece que no es tan terrible, pero hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo ahorita que ya la temporada de lluvia se adelantó este año. Tenemos años de secas, este año parece que no va a ser de secas, y los vectores van a proliferar muchísimo, ¿no? Entonces hay que estar súper, súper atentos en cuanto empiecen a construir, sobre todo en lugares donde hay mucha selva, ¿no? A mí me gustaría agregar, porque me tocó vivir una campaña un poco de enojo hacia China por la situación que estamos viviendo, como la vivimos en el 2009 los mexicanos por el virus de influenza mexicano, este estigma. Creo que obviamente nadie echa un virus intencionalmente en la naturaleza, ellos ya están ahí, lo hemos vivido con ébola en África, y siempre que nos metamos a un ecosistema, a un hábitat que no nos corresponde, se corre este riesgo. Entonces, yo estoy segura que si un día se empieza a explotar el Amazonas, van a surgir muchos virus que no conocemos y algunos con un potencial tremendo. Entonces, en realidad, ese es el ecosistema, ese es el hábitat, y a lo mejor es duro decirlo, pero la culpa al final es de nosotros como humanos, que esto suceda. Muchas gracias, doctora. Antonio Galindo, ¿por qué los cerdos desarrollan cisticercos y qué tanto peligro se corre entre la gente que consume mucho cerdo de contagiarse con este cisticerco? Bueno, pues los cerdos se infectan con estos parásitos, ¿no?, que van a finalmente producir en los humanos la cisticercosis. El riesgo sí es muy alto, por supuesto. Si el cerdo está infectado, pues es posible que lo transmita a los humanos. Sin embargo, como bien también mencionaba hace un rato, respecto a las condiciones en las cuales los patógenos pueden perder su infectividad, pues lo mismo sucede en el caso de los cisticercos, ¿no? Es decir, si consumimos la carne de cerdo muy bien cocida, no importa, a lo mejor lo que voy a decir no es lo mejor, pero no importaría que estuviera contaminada con o infectada con estos parásitos, ¿no? Idealmente es no consumirla, pero si la consumimos bien cocida, no hay riesgo. Uh-huh. El riesgo es cuando no se producen muchos productos que son ahumados, que son como los patés o las salchichas, que no tienen un buen proceso de cocción, en donde esto les permite a los patógenos pues mantener ahí su infectividad. Muchas gracias, doctora. Lilia Minerva Farfán, ¿es posible insertar secuencias de ARN de un virus a otro genéticamente, como se ha comentado en el caso de COVID con VIH? Yo empiezo. Se puede hacer, pero no de la manera tan perfecta que se hizo naturalmente. Se puede hacer, de hecho, una de las vacunas, uno de los candidatos vacunales para ébola se consideró otro virus que se llama de estomatitis vesicular relacionado con un raptovirus, pero obviamente solo fragmentos tremendos. Cuando vemos esa adaptación tan perfecta al receptor, eso es evolución, eso son cambios naturales que solamente se pueden dar por una interacción relativamente constante entre el virus y su célula hospedera.
Sí, también ahí es importante tener en cuenta el asunto de la replicación del virus en la célula. No, tú no puedes manipular un virus sin afectar la manera en la que se replica. Entonces, muchas veces este tipo de manipulaciones, pues lo que generan son partículas que son menos eficientes para replicarse, que cambian los factores de patogenicidad, porque eso depende de la combinación de proteínas en el virus, ¿no? O sea, la patogenicidad, la virulencia, la capacidad replicativa, todo eso depende de la combinación de proteínas del virus. Entonces, no es tan sencillo como la gente cree. Ojalá fuéramos tan listos para hacer algo así, pero no. Bueno, y nada más un comentario adicional. La semana pasada estuve revisando un artículo justamente en donde unos autores toman las secuencias descritas de SARS-CoV-2 y secuencias de VIH, y bueno, demuestran que esto no tiene sustento, ¿no? Al menos en los análisis de secuencias. De ser posible, subiremos el artículo a la plataforma para que esté disponible para los demás, y de verdad es que esto sí no es fácil de realizar, ¿no? Gracias, doctora. María Ignacia Rodríguez de Velasco, ¿por qué es más transmisible y más mortífero el SARS-CoV-2 que el H1N1? ¿No se vieron tantos casos en el 2009 como en el 2020? Bueno, ahí mortífero es una palabra que suena como del libro de ciencia ficción. No hay que olvidar que los virus de influenza tienen muchísima variabilidad. O sea, un H1N1 puede ser de origen porcino, puede ser de origen humano, puede ser de origen aviar. Puede haber una cepa de H1N1 que tenga tasas de mortalidad muchísimo más altas, como la de influenza 1918, por ejemplo, que si la comparamos con esta de 2009, pues le hacía los mandados fácilmente, ¿no? No es un virus, una variante de H1N1 que fuera tan mortal como la de 1918. Y este SARS-CoV-2, el asunto que tiene es la facilidad que tienen para contagiarse. Cuando un virus se contagia en periodos presintomáticos o asintomáticos, hace que la diseminación sea mucho más sencilla, porque la gente no está consciente de que está enferma, sigue con sus actividades, pero ya está contagiando a más personas, ¿no? Esto es algo que se ha visto con virus como el sarampión, que es de estos virus que se pueden contagiar en periodos presintomáticos. Y el punto aquí también es la gran cantidad de asintomáticos que al parecer son infecciosos. Por ejemplo, los niños, se acaba de reportar hace unos días que podrían significar una fuente importante de contagios con este SARS-CoV-2 por el hecho de que no tienen síntomas, pero sí tienen cargas virales altas en vías respiratorias, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. No es que no hubiera habido tantos casos en 2009, digamos que básicamente han pasado 10 años, ¿no? Y esto también tiene que ver con la capacidad de la gente para moverse, para viajar, ¿no? Estamos en otro tipo de mundo que hace 10 años. Gracias. Sí, quisiera complementar un poco. Tenemos que considerar que este es un nuevo virus. No lo conocíamos, no habíamos estado en contacto con él. En cambio, influenza, aun cuando fue una nueva cepa, pues era H1N1, que ya habíamos estado en contacto con otras cepas, como dice el doctor, a lo mejor de otras especies, pero eran H1N1, que eran virus que ya conocíamos, ¿no? Nuestro sistema inmune pues pudo reaccionar, y además, bueno, también sus características de virulencia no fueron tantas o tan severas como si lo está haciendo este SARS-CoV-2, que es un nuevo virus, completamente nuevo. Sí. Gracias, doctora. Ana Vigueras, ¿cuál es su opinión con respecto a la emergencia de nuevos virus a partir de reservorios silvestres como roedores y murciélagos en México, considerando que nuestro país es altamente diverso en estos dos grupos taxonómicos? Pues yo diría nada más brevemente que es un riesgo constante, ¿no? Es un riesgo que se tiene que evaluar, que se tiene que voltear a ver estas especies y potencialmente qué significa. Rose. Sí, pues coincido 100% con el comentario de la doctora Isabel. Y esto, bueno, quisiera tomarlo igual para que pudiéramos todos reflexionar en la necesidad que tenemos de estar haciendo esta vigilancia en estas especies.
Conocemos que México tiene una gran diversidad de especies. En una de las diapositivas que presentó la doctora Isabel, en donde nos habla de los hantavirus, pues muchos de estos reservorios, considerados reservorios para hantavirus, esas especies de roedores, las tenemos en México. ¿Cuál es en este momento la situación en la que se encuentran? Pues eso es lo que tenemos que estudiar, ¿no? Hay grupos que lo están haciendo, sin embargo, creo que se requiere una mayor capacidad y políticas públicas para poder estar atendiendo estos focos que pudieran convertirse en focos rojos en la naturaleza. Gracias, doctora. Rubit Bocanegra, ¿por qué los virus no afectan significativamente a los animales portadores en comparación con los humanos? Bueno, yo ahí pensaría, hay muchas adaptaciones. Nosotros también tenemos virus. Lo que pasa es que los animales no hacen investigación, ¿verdad? Pero probablemente, si la hicieran, nos dirían que también les transmitimos virus que les causan efectos a ellos, algunos de estos, ¿no? Y aquí es un poco en broma, pero bueno, lo que quiero decir es que todos los organismos tenemos adaptaciones. Nosotros tenemos virus que viven con nosotros persistentemente y no nos generan graves daños. O que nos pueden infectar crónicamente y solo bajo condiciones de inmunosupresión los notaríamos. Así todas las especies, nosotros estamos exactamente en el mismo punto. Tenemos un viroma que no percibimos y que obviamente no genera efectos, ¿no? Los animales también y todas las especies. Jesús. No, bueno, ustedes. No, adelante, Jesús. Pero los animales también tienen patógenos, ¿no? O sea, esto no es nada más algo del humano, los virus también afectan a los animales, digo, ahí tenemos los parvovirus y, digo, Rosalena seguramente se sabrá muchísimos más que yo, pero son virus que también afectan, específicos de animales, no necesariamente todos los virus afectan solo al humano, ¿no? Afectan a todos los organismos vivos, moluscos, o sea, los herpes son una cosa impresionante en la variedad de organismos que infectan, entonces hay virus para todos, digámoslo así. Sí, así es. Y bueno, también se ha visto que es muy importante en algunos casos las coinfecciones, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba que en el caso de virus de hepatitis E en cerdos no produce signos, pero si se asocian otros virus como el virus PIRS, muy famoso en cerdos, o covivirus en cerdos también, se han encontrado que entonces sí ya puede haber un daño con la suma de estos virus, ¿no? Las coinfecciones pueden ser muy importantes. Gracias, doctora. Gustavo Paniagua, ¿qué tan necesaria y viable sería el rediseñar o diseñar pruebas diagnósticas que contemplen un espectro más amplio de patógenos y con aplicación animal y humana? Jesús, los caballeros primero. Muchas gracias. Yo creo que es importante, ¿no? Pero eso no implica que sea fácil. Si pensamos en la diversidad de virus que hay en el planeta, yo creo que no estamos ni en un 30% de conocer a todos los virus que existen en el planeta, ¿no? Y diseñar este tipo de pruebas no va a ser algo muy sencillo. Lo que se hace ahora más bien es como tratar de secuenciar virus utilizando secuenciación masiva para tratar de determinar todos los virus que pudieran estar presentes en una muestra, a lo mejor de un animal en la selva, no sé, o de un mosquito. Pero aún así es muy difícil encontrar virus porque seguramente hay virus que tienen secuencias que no conocemos con anterioridad y a la hora de tratar de compararlas con otras secuencias que sí están disponibles en bases de datos, pues no van a tener con qué compararse y se mantienen desconocidas, ¿no? Entonces seguramente muchas de esas secuencias desconocidas que hay en todos estos proyectos de secuenciación masiva son virus, pero identificarlos es difícil. Entonces, más bien hay que tratar de mezclar a lo mejor por ahí técnicas de virología clásica como aislados, microscopías electrónicas, ¿no? Cosas que se han hecho en virología desde tiempos inmemoriales con estas nuevas técnicas, pues para tratar de ir encontrando más y más y más virus contra los que se puedan hacer diagnósticos. Yo tengo la postura que si queremos convivir mejor todas las especies en este planeta, tenemos que voltear a ver a nuestras especies animales también. Y muchas cosas, porque somos tan antropocéntricos que se nos olvida que suceden este tipo de eventos. Y bueno, estas son las situaciones en las que enfrentamos por esos olvidos. Enfermedades como la influenza se deberían monitorear desde las especies animales y controlar en especies animales. Esa es mi postura. Uh-huh.
Okay, gracias, doctora. Samira Costa, fuera de un planteamiento biológico o químico, ¿cómo se plantea el panorama social en cuanto a sistemas de producción para evitar el contacto desmesurado con virus con potencial zoonótico? Rose, tu campo. Sistemas de producción. Bueno, déjenme decirles que no conozco muchos sistemas de producción, más que en algunos casos en cerdos y en bovinos. Y algo que está muy en boga o es muy actual es el hecho de la bioseguridad en estos sistemas, ¿no? Los niveles de bioseguridad deben ser muy altos. Hay producciones, hay países que sí han logrado eliminar a muchos de los patógenos de animales en sistemas de producción, incluso intensivos, pero ahí viene, ¿no? El sistema de bioseguridad. Hay un concepto en el que se conoce como todo adentro, todo afuera, es decir, que la granja es autosuficiente, genera sus propios reemplazos y todo está cerrado. Hay una despoblación, se eliminan todos los animales y todos van por fuera y todos son nuevos. Es decir, el control en estas granjas ha sido muy eficiente para poder eliminar varios patógenos que son problemáticos en granjas, ¿no? Y también ocurre lo que estamos haciendo ahorita, que son las cuarentenas. Aquellas granjas en donde sí permiten el acceso, que no tienen sus propios reemplazos y tienen que adquirir animales nuevos, pues la cuarentena es un factor súper importante para poder controlar a estas infecciones. Entonces, en conclusión, sistemas de producción con niveles de bioseguridad muy altos. Muchas gracias, doctora. Estamos llegando a la parte final de esta transmisión. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Jan Ortiz nos dice, doctor Torres, ¿qué tan factible sería hacer investigaciones para monitorear y caracterizar viromas en especies silvestres como método de control para saber si hay virus con potencial para convertirse en enfermedades emergentes? Digo, factible es, eso me queda clarísimo, eso es como uno de mis sueños dorados, meterme a la selva y buscar virus, es algo que, pues no, ya no se hace tanto en México, que yo creo que es algo triste. En los 70s y en los 80s había más estudios de este tipo donde se usaban animales centinela, por ejemplo, como aves, roedores, se metían a la selva, los mosquitos básicamente se los comían. Y así puedes tú encontrar virus que están en ese tipo de ambientes, ¿no? Hacer estudios de viroma también es muy, muy importante, pero yo creo que lo que habría que hacer es mezclar ambos tipos de estudios, ¿no? Volver a los animales centinela, porque eso te permite captar cierto tipo de virus, hacer estudios de viroma en mosquitos, en garrapatas. Hay muchísimos vectores que en México no se estudian porque hasta ahorita no producen brotes de enfermedades importantes como el dengue o el zika o el chikungunya, pero no sabemos cuándo va a pasar, ¿no? Y a lo mejor hay muchas enfermedades febriles, que yo creo que esa es otra de las cosas que no vemos. Febriles, no dengue, no zika, no chikungunya, que así como las hepatitis eran no A, no B, pues es lo mismo. Seguramente hay otros virus en México que están produciendo infecciones de este tipo febril, como las características de las transmitidas por vector, y no las buscamos. Entonces, yo creo que lo importante más bien es, o sea, fuera de la factibilidad, buscar que se abran espacios para hacer este tipo de estudios, para que haya más virólogos en el país, para que haya más investigación. Yo creo que aquí los tres estamos conscientes que la comunidad de virólogos es chiquitita. Entonces, no hay tantos espacios porque de repente la gente dice, ay, es un virus. Pero cuando pasan este tipo de cosas, es cuando otra vez dicen, ah, los virólogos sí son importantes, ¿no? Pues yo creo que esa sería la respuesta. Se puede, claro que se puede. Y estaría padrísimo. O sea, hay tanto que hacer que, bueno, ¿qué les digo? Gracias, doctor Torres. La última pregunta de Mónica Pérez Grobas. ¿Qué posibilidades habría de reducir la ocupación de ecosistemas si el sistema de producción que alimenta a nuestra sociedad nos obliga a expandirnos a estos ecosistemas? Y son dos en uno, ¿cuánto tiempo pasará para que se pueda controlar el COVID-19?
Número uno, creo que tenemos que pensar en sistemas más óptimos de convivencia con las demás especies sin alterar tanto los ecosistemas. Y aquí la respuesta no la vamos a tener nosotros porque es una respuesta que requiere de múltiples disciplinas. Pero creo que más importante que eso, necesitamos frenar el crecimiento demográfico de la población humana, nuevamente. Porque pues esto se ha expandido tremendamente, o sea, somos al final una especie predadora desde el punto de vista animal, y creo que eso es lo tenemos que tener en consideración. Estamos depredando básicamente todo. Y la otra, pues el COVID ya se ha hablado, mientras no tengamos o terapia efectiva para controlarlo o una vacuna, pues va a seguir circulando, ya vemos, es altamente contagioso y puede llevar un par de años, es lo que se ha estimado, si no llega rápido algo más. Adelante. Yo ahí también agregaría un poco el asunto del no desperdiciar. Creo que la producción rebasa la necesidad y esto sí tiene mucho que ver con los sistemas económicos. Obviamente, yo soy pues de la idea de que debemos consumir lo que necesitamos. No necesitamos tener 8 millones de vacas cuando nos comemos 200,000, ¿no? Entonces, habría que tener cuidado con este balance entre lo que se necesita y lo que se produce, pues para tratar de que los ecosistemas no necesiten invadirse porque tienes todo lo que puedes producir en un espacio adecuado, ¿no? Y pues del COVID es lo mismo, o sea, yo creo que no va a desaparecer, se va a volver un virus endémico como muchos virus que han llegado, la influenza, el dengue, el chikungunya, que antes no había en América y cuando llegó, pues endémico y ya es un virus con el que convivimos de manera constante, ¿no? Entonces eso es una gran posibilidad y lo más probable es que suceda de esa manera. Pues muchas gracias, les agradecemos muchísimo estas muy buenas presentaciones, y no sé si les gustaría dar un mensaje a los tres para toda nuestra audiencia. Sí, bueno, yo creo que es súper importante considerar los efectos de los virus, saber que existen, nosotros los vemos, pues los virus que nosotros trabajamos en el laboratorio, vemos sus efectos. Invito a la población a acercarse más y aprender más sobre, de verdad, yo sé que ahorita es muy duro que ustedes lo entiendan, pero sobre estas fascinantes, yo les llamo entidades biológicas, realmente necesitamos más, redoblar esfuerzos, tener más gente en las filas de los que estudiamos virología, y los invito a todos realmente a respetar los hábitats y a las especies, porque creo que eso sería un inicio para evitar ver este tipo de problemas con los que estamos lidiando ahorita. Gracias a todos. Jesús, adelante. Pues yo también creo que es bien importante que la gente pues pida que se haga investigación en virología. Yo durante muchos años hemos visto que nos cuesta trabajo a los virólogos abrirnos camino, conseguir recursos, no hay tantas oportunidades pues para desarrollarse en el área porque hasta cierto punto los virus no eran tan importantes como son ahora y no es que no lo sean, es que no los vemos, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho que ver con que son chiquititos y ahí es donde está el punto de no creo en los virus porque no los veo, pero ahora es donde sí los vemos y hacerlos visibles y que sea algo de la población en general es importante como esa conciencia, ¿no? De que son importantes para todos. Y pues también acercarse a canales que tenemos nosotros los virólogos. Ahí está la Sociedad Mexicana de Virología. Se hace difusión, se comparten videos. Ahorita con lo del COVID estamos trabajando muchísimo para tratar de acercar a la población a información verídica, ¿no? Pueden descargar un libro para niños que acaban de sacar que hizo la doctora Susana López, que es una belleza, con Marta Yucupicio y Selene Zárate. Se llama Pablo se queda en casa y es un libro que de verdad es una joya para los niños y creo que ese tipo de difusión es súper necesaria para que los niños se acerquen a la ciencia desde que están chiquitos, ¿no? Y sientan la emoción que nosotros sentimos cuando hablamos de los virus y la selva y es algo padrísimo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería mi mensaje final. Muchas gracias.
Bueno, yo quisiera agradecerles pues por esta invitación nuevamente. La verdad ha sido una charla muy agradable, muy constructiva. Y yo quisiera que nos quedáramos, hemos discutido mucho que los virus los hemos visto últimamente porque son las entidades que nos están produciendo daño. Pero los virus no son solamente eso. Los virus también nos traen muchos beneficios. Entonces, tendríamos que hablar de virus, tal vez, que infectan bacterias, por ejemplo, los famosos bacteriófagos, que probablemente puedan ser una herramienta muy útil en el futuro cuando los antibióticos ya no nos funcionen, ¿no? Entonces, los virus no todos son malos. Hay virus que nos benefician. Hay virus que, modificándolos un poco genéticamente, los podemos utilizar para vacunas. Y esto, pues, como decían hace un rato, es gracias a la investigación científica en donde, pues, hay que meterse a virus. No, doctora, usted ya no. Ah, no es cierto. ¡Ey! No, entonces, solo tengo adelante, una frase. Adelante. Los virus deben ser parte del imaginario popular. Sí, esa es mi frase de cierre. Sí, así es. Muy bien. Perfecto. Adelante, muchas adelante. Gracias. Muchas gracias, doctores. Una usuaria en YouTube de último momento nos pide encarecidamente que, por favor, no la dejen con la duda. Así es que les voy a tener que leer su pregunta. Es Ferni, de CG. Nos dice, ¿habría posibilidad de tomar en cuenta la carne in vitro como alternativa de consumo creada en laboratorio tomando las células satelitales? ¿Y si habría repercusión, creación de nuevos virus? No sé si creación de nuevos virus, pero la posibilidad de que hubiera algún virus en alguna de estas células que se están usando es algo que ha pasado en otras ocasiones, cuando el virus de la polio se empezó a hacer vacuna y se hacía en células vero, y estas células están infectadas con un virus de simio que es el SB40, que ahora sabemos que puede producir enfermedad en humanos, y iba en la vacuna de polio, ¿no? Entonces, todo este tipo de eventos zoonóticos, no crean que solo pasan a nivel animal grande, ¿no? O sea, puede ser una célula la que tenga el virus y de ahí pasar al humano. Entonces, sí creo que podría llegar a pasar, solo que creo que es algo que tendría que regularse muchísimo y no sé si estamos listos para esas regulaciones en estos momentos. Yo solo un comentario. Si hay células, hay virus. Punto. Muy puntual comentario, doctora. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ahora sí hemos llegado a la parte final de esta excelente charla. Muchísimas gracias, doctores. Y le paso la voz a la doctora Julia Tagüeña. Adelante, doctor. Pues un enorme agradecimiento a los tres, a Marisabel, a Jesús y Rosa Elena. Ha quedado clarísima la importancia de la virología. Sí le vamos a hacer una gran promoción a la Sociedad Mexicana de Virología. De hecho, hemos quedado que nos van a mandar información para que la subamos. Te comento, Jesús, que el libro sobre el sarampión para niños ya está en el portal, en la sección de peques, que además es un libro maravilloso que se ha traducido a un montón de idiomas originarios mexicanos. Y sí, tienes razón, desde niños tienen que empezar a estar interesados en la ciencia, a saber lo que hace la ciencia y, ¿por qué no?, verlo como una posible vocación eventual en el futuro, aunque todas las profesiones son igualmente importantes, pero pues ser científico y virólogo, ¿por qué no?, es el momento para tomar esa decisión. La mejor. Sin duda, parte de la responsabilidad de los investigadores pues es divulgar sus conocimientos, y eso es justamente lo que nos han dado hoy. Nos han contado lo que hacen, han compartido con nosotros su conocimiento, porque eso es lo que tenemos que hacer para que en la sociedad mexicana los virus sean algo cotidiano, algo de lo que se hable continuamente. Con eso terminaríamos la presentación de hoy. Nos hemos extendido un poco, pero ha valido la pena porque ha habido muchísimas preguntas muy interesantes. Y el lunes próximo pasaremos a un tema muy distinto para que se vayan preparando. Vamos a hablar un poco de temas que ya tienen que ver un poco con el regreso a una nueva normalidad, que no es la anterior, que es una nueva normalidad. El próximo lunes vamos a tener una participación de lujo sobre el sistema educativo mexicano y el virus SARS-CoV-2. ¿Qué retos enfrentan las escuelas? ¿Qué significa la vuelta a la normalidad? ¿Qué enseñanzas, problemas y situaciones nos ha dejado el cierre de los planteles? En fin, va a ser una conversación muy, muy importante en la que vamos a contar con una presentación, como les decía,
de lujo, va a estar con nosotros Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Educación de Guanajuato, Luis Humberto Fernández, que es el titular de las autoridades educativas federales en la Ciudad de México, Marco Fernández, que es un profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y es un investigador asociado de México Evalúa, y también Alma Maldonado Maldonado, que es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas de CIMVESTAF. Entonces, contamos con todo este famoso, todo este gran grupo para que nos reunamos el próximo lunes. Y sin más, nos despedimos agradeciendo muchísimo una vez más la presencia de todos ustedes. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Abrazo virtual a todos nuestros seguidores.